Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión desde el Palacio de Carvajal en Cáceres, desde este precioso jardín en el que hoy vamos a vivir muchas emociones. Cuéntame tu historia, te escucho, le dije un día a nuestra invitada. Han pasado algunos meses desde entonces y hoy, con valentía, con fuerza y con el propósito de que su historia sirva de aprendizaje para muchas mujeres que están pasando por lo mismo, María José Castro y su pareja, Jordi Fornos, se sientan con nosotros para vivir, revivir y compartir todo lo que han vivido en esta lucha y superación del cáncer de mama. Hoy me encuentro con dos jóvenes promesas de la danza, dos chicas maravillosas con una gran sensibilidad que le van a hacer entrega a nuestra invitada de una sorpresa muy especial. Se trata de esta carta, una carta que contiene un mensaje de alguien que ha formado parte de esta lucha y de esta batalla contra el cáncer de mama en la historia de María José y que esta noche tiene algo muy especial que decirle. Además, vamos a visitar también la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, porque queremos estar junto a ti, junto a todos vosotros y vosotras, porque no estáis solos en esta lucha contra el cáncer, porque queremos formar parte de esa lucha para concienciar a la sociedad de que hay que mejorar la investigación, de que hay que mejorar la formación y de que sobre todo tenemos que luchar juntos para superar esta gran batalla.
Querida María José, desde el primer día que te conocí, supe que no serías una paciente cualquiera. Llegaste con tu melena blanca, tu aspecto desenfadado y una sonrisa que pretendía esconder, unas lágrimas cargadas de preocupación, de tristeza, pero también de fuerza. De mucha fuerza, porque sabías que lo que estaba por venir sería duro, pero que como en otras batallas libradas, de esta también saldrías victoriosa. No estabas sola, te acompañaba tu mitad, ese que a veces lloraba contigo y otras, no pocas, lloraba solas porque no quería mostrarte su desvelo y su miedo. Pero ambos os mirabais por un momento y el miedo desaparecía porque sabía que unidos sois invencibles. Y en todo este duro camino he tenido el privilegio de acompañaros. Ha sido una suerte poder empaparme de esa forma tan valiente que has tenido, bueno, habéis tenido, de afrontar la enfermedad. Te has caído y levantado, has dudado, pero te has aferrado con uñas y dientes al hoy y has decidido apostar por seguir llenando tu mochila de preciosos recuerdos, rodeada de todos los que te queremos. Y por último, te voy a pedir un favor. No dejes de iluminar el mundo con tu calma, con tu sonrisa, con tu alma, con ese corazón generoso que solo sabe vivir por y para los demás. Te quiero. Bueno, yo lo primero que quiero es daros un beso a las dos y muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tener a estas futuras artistas. Bueno, ellas ya son artistas, ¿no? Yo diría que promesas de la danza de nuestra ciudad, con un futuro por delante prometedor y lleno de muchas cosas muy bonitas. Andrea y Minerva, muchísimas gracias. Qué placer teneros aquí con nosotros. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de poder encabezar este programa con esta historia tan sensible y llena de emoción. Y pues nada. Bueno, ¿qué tablas tenéis? Lo habrán podido ver todos en el sexto año, ¿no?, en el Conservatorio Profesional de Danza en Cáceres. Y esta pasión por la danza y por el arte, toda esta sensibilidad, viene en vosotras desde que erais muy, muy, muy niñas, ¿no?, muy pequeñitas. Sí. Yo empecé a bailar porque yo soy del Casar de Cáceres y vivo allí. Y empecé a bailar en una escuela que había allí con unos 4 o 5 años. Y después me vine aquí a Cáceres a seguir estudiando danza y hasta ahora. Y igual, pues mi madre me apuntó de pequeña en las actividades del colegio de psicomotricidad que se llamaba. Y pues nada, la gente me dijo que bueno, que me apuntase a las escuelas y tal. Y pues empecé con 4 o 5 años en esbelta, de ahí pasé al elemental y ahora pues en el superior, o sea, en el profesional. Y pues hasta el día de hoy que pensamos seguir nuestra carrera como bailarinas en Madrid. ¿Y cuánto tiempo de vuestra vida es dedicado con esa disciplina y con ese respeto, ¿no?, a la danza? Bueno, un estilo de vida, ¿a que sí? Sí. Una forma de vivir que os gusta, que os hace feliz y que concretamente ya en sexto que estáis este año, pues ya tenéis preparado, ¿no?, o en mente hacer algunas cositas más allá de lo que son las actividades del conservatorio, ¿no? Sí, bueno, al año que viene queremos seguir estudiando danza y queremos entrar en el Conservatorio Superior de Madrid, María de Ávila, y continuar nuestros estudios y formarnos. Y pues este año nos ha tocado quedarnos aquí dedicándonos a la danza, acabando el profesional, que vamos un año adelantado con nuestro curso. Acabamos segundo de bachillerato el año pasado y pues este año aquí dándolo todo y dedicándonos a lo que realmente nos gusta. Bueno, yo quiero felicitar a las profesoras y profesores del Conservatorio Profesional de la Danza en Cáceres, que trabajan también muy duro, ¿no?, y de una manera muy entregada para que alumnas como vosotras tengan esta formación, ¿no?, y estas capacidades artísticas tan desarrolladas y que podamos disfrutar del arte y de la cultura, ¿no?, de una forma tan impecable como lo hacéis. Ha sido un placer haberos tenido en el programa. Os deseamos de corazón muchísima suerte y muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. En los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer.
Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento. Si les digo que tenía tantas ganas de tener este encuentro con estas dos personas que me acompañan y que van a estar con nosotros esta noche en Sentir Cáceres Televisión, tantas ganas que para mí, y sé que para mucha gente de Cáceres y de nuestra tierra, de Extremadura, que nos va a ver ahora, es también motivo de, bueno, de mucha alegría el poder estar esta noche con ellos dos. Que venía hoy al programa con una cierta inquietud, ¿no? E incluso hasta con mucha emoción. Es un mes, el mes de octubre, que viene cargado de muchos días para conmemorar, ¿no? Y eso está bien, la vida hay que celebrarla y hay que marcar en el calendario fechas que nos permitan no olvidar ciertas realidades que son importantes, acordarnos de ellas. El día 19 de octubre es un día importante en nuestro calendario, es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Alguna vez hemos hecho un programa dedicado al cáncer de mama y yo creo que no son suficientes para concienciarnos de la ayuda que se necesita en la investigación, en inyectar siempre de dinero a la sanidad pública para que se sigan desarrollando trabajos, investigaciones, tratamientos y sobre todo la ayuda psicológica y la ayuda también tanto al paciente como a sus familiares. Bueno, sin más espera, quiero que hoy vean quién se encuentra con nosotros. Es María José Castro y Jordi Fornos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Ángel. Muy bien, gracias por llamarnos. Encantado de estar aquí y también veníamos con ciertas dosis de emoción. Muchas dosis de emoción. Mucho tiempo en el que, bueno, quizá un poco retirada María José y Jordi, más obviamente María José, de la vida pública, ¿no?, de la vida social, de toda tu actividad frenética en distintos ámbitos de la vida. Toda la gente que te conoce de Cáceres lo sabe, ¿no? La forma en la que te involucras en tantas actividades y en tantas cosas, que llega un punto en el que la vida te pone un capítulo nuevo, te dice hay que parar y todo cambia. Cambia la vida, cambia la mente y el cuerpo. Totalmente, así es, Ángel. Bueno, de esto ahora hace justo un año. Es cierto que fue algo totalmente inesperado. Y sí, la vida me paró de golpe. Llevo un año retirada de toda actividad y viviendo esta enfermedad, intentando desde el minuto cero ponerle mi mejor sonrisa. Pero no voy a negar que ha sido un año complejo de tratamientos, de muchos efectos secundarios, de... Bueno, estoy aprendiendo ahora a tener paciencia y a parar un poco esa hiperactividad que he tenido siempre en mi vida, porque, como comprenderás, ahora mi prioridad soy yo y mi recuperación. Si no me recupero bien, de poco sirvo. Y bueno, es verdad que antes del cáncer ya llevaba una serie de operaciones y de mi salud se torció. Y bueno, pues esto de forma definitiva me paró. Y aquí estoy viviéndolo sin pelearme con ello, aceptándolo desde el minuto cero. No quise saber gran cosa desde el principio, tan solo pregunté si había tratamiento. El que me dijeran que lo había me tranquilizó y para adelante con todo lo que conlleva, claro. En balance sería aprendizaje, ¿no, María José? Un aprendizaje tremendo, tremendo, a todos los niveles, a todos. Y bueno, has hablado, ¿no? Has dicho una palabra que a mí me ha gustado mucho también, ¿no? El hecho de que se te para la vida, ¿no? Cuando de pronto te dicen la noticia, ¿no?
A partir de ahí viene ese punto de inflexión. ¿Cómo fue? Pues mira, tengo que decir que me parece importante que se sepa, me lo detecté yo. Con esto y lo primero y mi mantra ahora, pues decirle a todas las mujeres que por favor se toquen las tetas, que se vigilen bien las axilas detrás del pezón, que el cáncer no duele ni muestra grandes evidencias. Si fue en mi caso que, bueno, vi unos cambios sustanciales en el pezón de mi mama derecha. Esto fue en junio y, mira, a pesar de que venían por delante las vacaciones, que estaba deseando viajar y, pues, decidí ir al día siguiente a mi médico de cabecera. Mi médico consideró, igual que yo, que era algo para darle importancia y, bueno, pues me derivó de urgencia a todas las pruebas necesarias, mamografía, ecografía, biopsia. O sea, en una mañana yo salí ya con un marcador tumoral puesto, que eso fue lo que me dijo, pues que había algo que a mí se me escapaba y más grande de lo que yo me imaginaba. En ese momento, Jordi, ¿tú cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? Ya empiezas a ver un poco, ¿no?, lo que podría avecinarse, ¿no?, con todo esto. A ver, en el tramo de la detección al diagnóstico, sinceramente, que el diagnóstico nos vino a mediados de julio, finales de julio, la verdad es que no temíamos la noticia menos buena, no quiero decir mala noticia, la noticia menos buena, no la contemplábamos. Pero, y durante este tiempo, pues esperando a ver que definieran de qué se trataba, y con la ilusión de que aunque sí o sí debía haber intervención, que no entrara en nuestras vidas la famosa palabra, que no nos da ninguna vergüenza nombrarla, el cáncer, en nuestras vidas, bueno, en su vida y por derivación en la mía. Por eso te digo que durante este tiempo con la esperanza de que no fuera la menos buena de las noticias. Bueno, siempre hay ese atisbo, ¿no?, de esperanza antes de que se le pone un nombre y un apellido, ¿no?, a esta enfermedad. Y cuando ya por fin se sabe el nombre y el apellido, María José, cuando ya, bueno, no hay otra escapatoria que afrontar esa realidad, a partir de ahí, ¿cómo empieza a ser este arduo camino? Pues mira, para mi sorpresa, en la consulta con la ginecóloga, la primera palabra que escuché fue mastectomía. Fue como un jarro de agua fría, porque, bueno, ahí me doy cuenta también el desconocimiento que tenemos ante la enfermedad y específicamente en este caso contra el cáncer. Claro, yo siempre de oídas, bueno, te dan quimio para que reduzca, para cosas que vas oyendo que le ocurren a personas más o menos cercanas a ti, que, bueno, luego es curioso porque a raíz de saber que tengo esta enfermedad, pues he conocido a más mujeres en mi entorno que lo han pasado y de algunas, sinceramente, ni me había enterado. Bueno, es cierto que fue un jarro de agua fría esa palabra, pero yo también pensaba, digo, mira, me quitan el pecho y ya no está el cáncer. Con lo cual, no te niego que, bueno, de entrada para una mujer y 55 años que tengo, pues el hecho de saber que me van a quitar un pecho fuera algo de mi agrado y que llevara bien, pero creo que elaboré muy bien el duelo y entré en el quirófano prácticamente convencida de que ese era el mal menor de todo esto. Incluso muchas veces he pensado, pues, que me habría dolido más que me quitaran una mano o un ojo, o pensé, digo, sin un pecho puedo vivir perfectamente. Y bueno, así lo abordé. De hecho, fue muy bien la cirugía, incluso me dieron de alta
antes de lo previsto por la buena actitud y por el buen desarrollo de la recuperación, y me permitieron irme al campo, pues a pesar de que tenía algún drenaje. Aleccionaron a mi pareja, que le deberían dar el título de enfermería ya también, y me pude ir a vivir esto al campo, que sinceramente sentí que formaba parte de mi sanación en todo este proceso. Es muy importante, ¿no?, lo que acabas de señalar, ¿no? A él le preparan también, ¿no? Sí. Le preparan en el aspecto de, no solamente, bueno, pues me imagino que prepararlo emocionalmente, ¿no?, y psicológicamente, sino también un poco en cómo cuidar, ¿no?, cómo reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consistió ese momento para ti. A ver, con todo el respeto y todo el cariño, más que aleccionarnos o acompañarnos o formarnos en cómo cuidar, nos ofrecen un acompañamiento más anímico. A ver, sí que es verdad, ella siempre utiliza esta, aleccionaron a Jordi para curarle el drenaje y todo esto. Bueno, ya lo ha dicho María José, por su buena actitud y por su buena reacción y cómo evolucionaba todo, la dejaron salir del hospital 4 o 5 días antes, y claro, había un mantenimiento del drenaje, me enseñaron cómo hacerlo, y bueno, nosotros cada día, pues la hora de enfermería, a sanear todo aquello y tal. Toda la ayuda o el acompañamiento, es una palabra que me gusta mucho, el acompañamiento que nos hicieron posteriormente a nivel psicólogo y a nivel anímico, pues la verdad es que ha sido una pieza fundamental. Yo recuerdo que yo tenía muy claro que ella iba a tener apoyo psicológico, y yo en cierta manera humildemente iba levantando la mano como queriendo decir, yo también lo quiero. He vivido casos cercanos de gente que ha tenido que acompañar enfermedades graves, no simplemente cáncer, y lo que llamamos el cuidador, que a mí me gusta llamar más acompañante, es el gran olvidado, ¿no? Porque muchas cosas de lo que vive el enfermo, la persona enferma, pues repercuten en la persona que está al lado, y es en cierta manera, sin querer pasar nunca por delante de ella ni de la enfermedad, sí, no por mí mismo, sino porque pienso que es una pieza fundamental en todo proceso grave y tal, y creo que es importante que nunca se olviden del entorno del enfermo. La ayuda al cuidador, ¿no?, y a los familiares, que eso es fundamental, ¿no?, tanto al paciente como a los pilares que tiene a lo largo de todo este proceso. Y bueno, a partir de ahí, una vez que ya se le pone nombre y apellido, se comienza pues un camino muy difícil, ¿no?, para los pacientes oncológicos, que es el tratamiento. Y es ahí donde, bueno, pues tú empiezas a notar ese aprendizaje, que es una palabra que nos puede resultar muy, muy superflua, pero es muy profunda, ¿no? Un aprendizaje en todos los aspectos de la vida. Sí, así es. Bueno, después de mi mastectomía, claro, el comité de cáncer se reúne y deciden el tipo de tratamientos a los que me van a someter. Es cierto que mi oncóloga me propone, tengo dos opciones, o 6 ciclos de quimio muy fuertes, o más ciclo, la quimio más diluida en más tiempo. Me habla de que tengo buena analítica para acometerla más fuerte. Yo soy muy intensa y lógicamente elegí las 6 sesiones fuertes. Antes se me ha olvidado mencionarte que en un principio yo tuve muy claro que no necesitaba ayuda psicológica. Y un buen amigo, al que le estaré tremendamente agradecida siempre, a mi amigo Chencho, se empeñó en que fuera, en que, y así como siento que no la necesité por la parte estética de una mastectomía, de, bueno, evidentemente la quimio la asociamos también a cierto deterioro físico, que hoy por hoy que sé más, pues veo que también estaba confundida. Depende
depende del cáncer que tenga, depende de la quimio que te apliquen, depende de cada persona. Quiero quedar muy claro que lo que yo pueda verbalizar es mi experiencia y cómo lo sentí. Claro. Porque una cosa que creo un grave error es en comparar los cánceres de una persona y de otra. No lleva a nada entrar en ese juego, como no lleva a nada tampoco a veces el obsesionarse y empezar a mirar en internet y por todos sitios. Mira, yo ahí tuve la tranquilidad, confío plenamente en la sanidad pública y universal, y en mano de ella me puse. Creo que es lo mejor que podemos hacer, seguir esos tratamientos a esos oncólogos maravillosos que tenemos, porque la verdad es que cada vez que se me presenta la oportunidad les agradeceré a todos, a los de oncología, a los de radioterapia, a los del hospital, a todo el colectivo sanitario que nos atiende. Es para quitarse el sombrero con ellos. Es para quitarse el sombrero. Y un aprendizaje mutuo, porque claro, cuando una ya empieza a caer, metafóricamente hablando, ¿no?, en ese pozo del que poco a poco tienes que ir subiendo para ir viendo la luz, de pronto Jordi, que hace ese viaje metafórico contigo, te agarra de la mano, va escuchándote, te va dando ese aliento, ese apoyo un día tras otro, que siempre ha estado ahí, ¿no, María José? Ha sido una ayuda incondicional. Mira, rotundamente, yo sin Jordi no habría superado este cáncer. Puede parecer, bueno, creo que quien me conoce, quien nos conoce, sabe de sobra que tenemos una relación muy especial, que yo me encontré a la horma de mi zapato hace 7 años, que es él. Pero no es una frase hecha. Yo sin Jordi no habría superado esto. O sea, yo me he visto muy mermada físicamente. Es que él era todo, era mis manos, incluso recuerdo una mañana que me levanté y le dije: Jordi, piensa de aquí en adelante por mí, porque yo creo que ya no me riega ni el cerebro. Estaba en la quinta quimio, estaba muy intoxicada. De hecho, tuve un ingreso con transfusiones, iba deshidratada, no tenía defensas ninguna. Sé la calda que le he dado a mi pareja, yo dejé de comer. O sea, la quimio me impidió el comer. No, perdí todo el interés por la comida, las texturas, los sabores. Bueno, no en vano, quien me conoce sabe que he perdido 25 kilos. Con el cáncer se llevó todas mis reservas, que el cuerpo también fue sabio y como que reservó previamente porque luego iba a necesitar. Quiero decir, yo esto quiero vivirlo sin ningún dramatismo, sin ningún victimismo. Incluso Jordi y yo hemos tenido la capacidad de no perder el sentido del humor en todo esto. Y creo que es lo mejor que he podido hacer por mí, incluso en algunos momentos también por él, porque no es tarea fácil. No es tarea fácil las energías que absorbemos de la persona que tenemos al lado. Ver su frustración de cocinar 50 cosas y que no puedes ingerir nada. Bueno, yo qué voy a decir, le levantaría un monumento directamente. Qué bonito, ¿no? Y él mueve la cabeza y dice que no. Ese no es un no que, bueno, tu humildad característica, ¿no? Pero bueno, tampoco. Pero ha sido un pilar importantísimo ahí. No quiero transmitir falsa humildad. Mira, a veces incluso mucha gente que nos quiere y que la quiere a ellos mucho, siempre nos han dicho: gracias Jordi por cuidarla, ¿no? Y yo siempre respondía lo mismo: llámale amor. Gracias, no. Es mi deber emocional, mi opción, mi vida, ¿no? Ella habla de la horma del zapato, pues bueno, ella es la mujer que llena mi vida y da sentido a muchísimas cosas.
que desde la libertad personal yo creo que formamos un solo cuerpo y una sola alma en muchísimas cosas, aun siempre teniendo una mano libre para aprender y para ir creciendo, ¿no? Una cosa es cáncer, otra cosa es cáncer de mama, que estos son los titulares. Lo que te sorprende o se te pone delante con respecto al cáncer son los apellidos, que es lo importante, siempre ligado a cada persona, porque unos mismos apellidos entre dos personas son dos cánceres distintos. Y por otro lado, la dificultad con que se encontraron las ginecólogas en el momento de la operación, que de ser un tumor pequeño era muy grande y de haber un ganglio afectado, todos los ganglios del brazo y algunos incluso metastásicos, macro metastásicos. Claro, todo esto en aquel momento es una bofetada. Es una bofetada porque ya te enfrentas a una cosa más seria, no es cortar el pecho y ya está, sino que aquí hay más cosas. Claro, hay mucha letra pequeña que a lo mejor nosotros no hemos comentado, todas las pruebas para descartar o no metástasis en huesos, en órganos, en cabeza, etcétera, etcétera. Claro, todo este proceso es muy duro. Y lo que sí creo que ha sido bonito que nosotros hemos hecho es, primero, que lo hemos mirado de cara, no nos hemos escondido. Como he escrito incluso alguna vez en las redes, lo hemos acogido en nuestra vida. Hemos dejado de hablarle mal, si se me permite la expresión, olvidarnos ya del puto cáncer y de la puta quimio. Bienvenido seas, aunque no te hemos llamado, pero vamos a jugar las cartas a nuestra manera, si nos dejas, y la quimio es una medicina. Y eso en nosotros muy pronto ya generó un cambio de actitud. Aunque cada vez nos íbamos, y lo digo en plural, me permito hacerlo en plural, nos íbamos hundiendo un poquito más, el mirarlo de esta manera nos ayudaba a mantener la sonrisa. A lo mejor lo que alguien no ha entendido, cómo es posible que sonrían con lo que están viviendo, pues no estarán tan mal. No, sí, se ha estado muy mal, incluso en un momento se temió lo peor. Pero bueno, ahí estamos. Y el no que tú me resaltabas, yo sé que evidentemente yo tengo la gran suerte de tener esta persona al lado, que es un pozo de energía inagotable, y creo que me gusta y es de agradecer pues las palabras que me dedica y tal, pero Ángel, amor, simple y llanamente. No hay título aquí. Amor. Ya está. Esa ventilación emocional es muy importante, ¿no? Con la familia, con los amigos, con todo vuestro entorno, ¿no? Que os ha arropado muchísimo, María José. Sí, sí. Aunque sí. Bueno, en mi caso tengo que decir que el principal ha sido él. Uh-huh. Inevitablemente, y cuando sucede algún cambio en la vida de una persona, llámese enfermedad o otra, entiende que también todo el entorno se recoloca. Y bueno, hay sorpresas de todos los colores, para bien y para mal. Yo me enfoqué desde el minuto cero más en lo que tengo que en lo que me falta. Y eso me ha hecho también llevarlo mejor. Porque sí te puedo decir que he podido echar de menos a algunas personas. No quiero enjuiciar a nadie, porque también entiendo que cada persona vive la enfermedad de una manera. O sea, yo entiendo el cruzarme con alguien y que me digan, es que no sé ni qué decirte, ¿sabes? Bueno, yo creo que por salud mental hemos preferido, yo le tenía a él y con eso ya era todo, sinceramente. No se ha separado de mí ni un momento y además es que es la persona que realmente me daba tranquilidad y me, no sé cómo decirte, en esta enfermedad
también hay momentos como que te hacen guardar el tipo para no preocupar en exceso a la persona que tienes delante. Eso es un esfuerzo tremendo cuando estamos en tratamientos y cuando estamos, que somos más abuelos de 80 a 90 años que una mujer de 55. No me apetecía, quizás sí te puedo decir que uno de los cambios que ha habido en mi vida, siempre ha habido un exceso de sociabilizar por mi parte. A lo mejor en esa parte ahora soy más prudente. ¿Por qué? Pues porque he ido viendo que mi tarrito de energía quedaba tan poquito que o me dosificaba o yo no seguía aquí. Entonces sí he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida, como igualmente ahora mismo me planteo, pues que con muchas cosas que antes podía, ahora no puedo. Tengo una capacidad tremenda, pero tengo un cuerpo que ahora mismo no me sigue. Y en cuanto a eso, me gustaría hacer un poquito de pedagogía de cara a las personas que acompañan a enfermos de cáncer o otras enfermedades que son igual de importantes, que no me puedo olvidar de fibromialgias, de ELA, que tengo un amigo que está además fatal, y ahí sí que sabes que no, es una impotencia tremenda porque no puedes hacer nada. Sabes que se va y se va. Cada vez más enfermedades nuevas que van apareciendo, de alergias a productos químicos. O sea que no quiero con esto poner de relieve el cáncer. Hay muchas cosas muy dolorosas por igual y muy complejas. Pero sí poner de relieve a las personas como espectadores de la enfermedad. Mira, me estoy encontrando con que, bueno, qué bien estás, ya tienes pelo, estás estupenda, te incorporarás a trabajar ya, ¿no? Que te veo muy bien. Sinceramente, ahora es cuando tengo la paliza más gorda. Yo a mi psiconcóloga, a mi oncóloga se lo digo, pues es que yo el 15 de septiembre estaba estupenda, no me dolía nada. Sí, es verdad que pesaba 70 y tantos kilos, no 50 como ahora. A lo mejor mi cuerpo no lo movía igual. Pero yo estaba bien, podía hacer cosas. Fue empezar el tratamiento de la quimio y yo desaparecí. O sea, no podía hacerme cargo de nada en mi vida. Entiendo que no es la tónica general, pero que se vigile un poco el que... Cuando pasa un año no se ha acabado todo, no se ha acabado todo. O sea, a mí me queda ahora pues recuperarme de todos los tratamientos, ni idea de cuándo me reconstruirán porque era un cáncer agresivo y en un estadio avanzado. Y bueno, pues hay posibilidades de recidiva, ¿para qué lo vamos a negar? Es una espada de Damocles que está ahí. No me van a reconstruir habiendo posibilidades de que esto pueda aparecer en breve o no sé cuándo, pero esa es una realidad. El que, independiente de que a veces tengamos buen aspecto físico, eso no quiere decir que esté todo pasado y que tu cuerpo esté ya al 100%, porque creo que no lo volvemos a estar nunca. Yo creo que ese mensaje es muy importante, ¿no? Sí. Para que la sociedad y toda la gente que nos está viendo lo tenga en cuenta, ¿no? A veces se nos olvida, queremos pasar muy rápido de página, pero sin embargo son cosas que llevan su tiempo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y hay que tener empatía, mucha empatía. Sí. Eso no lo podemos perder nunca, ¿verdad, Jordi? Sí, mira, al inicio ella lo ha presentado, ¿no? Todo el entorno se mueve, es verdad, se mueve. Yo al principio esto me removía mucho, veía reacciones o juegos de palabras, siempre desde el corazón, pero juegos de palabras que a mí personalmente me hacían daño porque teníamos muy asumido que estábamos jugando con algo muy importante. A María José, la María José conocida en Cáceres, es valiente, es fuerte, es bruja.
lo de bruja no lo voy a discutir, pero valiente, sí, pero ¿sabes por qué María José es valiente? Porque ha mirado siempre a los ojos al cáncer, siempre ha mirado a los ojos a la quimio, siempre ha mirado a los ojos a cada lágrima que soltaba y a cada debilidad que soltaba. ¿Es fuerte? Sí, porque se ha permitido ser débil. Esta es la verdadera fortaleza. Y todo esto no puedes echarlo en cara a los demás, porque cada uno reaccionamos de la manera que sabemos o que nos sale. Nada es juzgable, nada es criticable, aunque te haga daño, seguramente. Sí que es cierto que gente próxima de golpe y porrazo la ves lejos o desaparece y en cambio te aparecen otros ángeles que te llenan la vida, ¿me entiendes? Ostras, ¿dónde estabas antes? Y en cambio ahora, ¿a qué distancia cariñosa también y emocional? Pero en cambio ahora estás aquí presente, que te sientes arropado. A mí la psicóloga me preguntaba, Jordi, ¿a ti quién te ayuda? Pues mira, evidentemente los íntimos ahí están, pero a veces me podía ayudar más pues hablar contigo, que no formas parte de mi vida cotidiana, que con alguien próximo. No porque la conversación no fuera fácil o agradable, sino porque a veces necesitas volar de otra manera, ¿sabes? Desvariar, que no sé si es una palabra castellana, en catalán sí se dice así, o sea, dejar ir la mente, ¿no? Claro, todo esto cambia mucho. O, por ejemplo, ahora que gracias a Dios podemos dar buenas noticias, de momento, porque la prudencia es un término que también está en nuestras vidas, pues qué bien, pues ya está, ¿no? Y no, María José lo ha dicho, no, a lo mejor ahora viene lo más duro, que es rehacerse. Hoy ya tienes pelo, ya ha pasado todo. Bueno, como tú quieras, ¿no? Esto, ¿cuándo vas a venir a trabajar? ¿O salgamos de juerga? Pues no, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que no podemos, y lo digo en plural porque también anímicamente tú te vas aplacando o vas adaptando la situación a lo que vas viviendo. No es criticable, pero te cambia la vida, y eso mucha gente, o por ejemplo cuando hemos dado la buena noticia de que está limpia, ya lo sabía. Cuernos, pues haberlo dicho si ya lo sabías, ¿no? Pero es una reacción, si quieres, de chiste. Pero dices, no nos escondamos detrás del yo ya lo sabía, porque María José es fuerte, es valiente, es bruja y no sé qué. No, cuidado. Estuvo un momento a punto de irse. Claro. Se iba. ¿Qué hacemos entonces? Ya no es valiente, ya no es fuerte, ya no es bruja. Lo que sabías, ¿dónde está? Entonces, bueno, estas reflexiones yo creo que sin crudeza, pero yo creo que han de estar ahí. Hay que ir con mucho cuidado con las personas que sufren enfermedades graves. Insisto, era un cáncer de mama, popularmente es de los más avanzados, como el nuestro de próstata, pero ¿y los apellidos? Claro. Los apellidos son los duros y las vivencias que hemos tenido han sido las duras. El ánimo es muy importante. Ella desde el primer día, recuerdo, yo estaba en Barcelona cuando recibió el diagnóstico. Yo estaba en Barcelona, que ya no sabía dónde ponerme en casa, y me llama, y Jordi, tranquilo, te llamo llorada, pero es malo. Y tal. Bueno, pues esta frase de te llamo llorada en María José quiere decir que una vez llorada se ha puesto a sonreír, no a reír, a sonreír. Y yo me cojo esta sonrisa y dije, pues adelante. Hay una cosa muy importante: el cáncer va por delante nuestro, manda él. Él es el que marca el camino, no lo marcas tú, por mucho que diga la gente, no lo marcas tú. Se ha ido como se podía haber quedado, se ha ido, pero puede volver como no puede volver, ojalá, crucemos dedos, pero manda él. El ánimo cura. No, pero ayuda un montón. Eso sí, pero no cura. El ánimo no cura. Por eso hemos reivindicado
su sonrisa. Sin engañar a nadie. ¿Por qué una persona que se está, no es el caso, muriendo no puede sonreír? Claro. No quiere decir que ya se ha acabado todo. No, es que tiene la capacidad, incluso en el estado en el que estaba, de sonreír. Y lo ha hecho, y a muchísima gente a través de las redes sociales, que era el medio por el que podíamos vincularnos un poquito a ti en ese periodo de paréntesis en tu vida, pues nos transmitías muchas emociones, ¿no? Sin tapujos, escribías en el muro de tu cuenta en Facebook, ¿no? Si un día estaba pasándolo mal, si otro era regular, si otro era un poquito mejor. Y eso te ha vinculado, yo creo, que a muchas personas, muchas que están pasando por esto, otras que no lo están pasando, pero que a través tuya han ido sensibilizándose un poco más con esta realidad. Qué conexión tan fuerte, ¿no? Eso es otra de las cosas que, bueno, pues te has encontrado, ¿no? Y se han producido, ¿no? En toda esta experiencia de tu vida. Sí, así ha sido. Ha sido una grata sorpresa, porque la realidad es que había momentos que alucinaba. Digo, ¿cómo puede estar tanta gente pendiente de este tema? También te tengo que decir que yo en las redes no lo cuento todo, evidentemente. Ni iba a contar, digamos, la parte menos bonita del cáncer. No quería predisponer a otras mujeres que vienen por detrás de mí con él. Vuelvo a repetir, como he dicho antes, cada cuerpo es un mundo. Cada cáncer es un mundo, y cómo lo asume la persona y cómo encaja esos tratamientos. Yo no, mira, he conocido en este año pues a muchísimas mujeres, lógicamente se me han acercado muchas mujeres con cáncer de mama, muchas mujeres mastectomizadas, pues hay cerca de 12.000 mujeres con mastectomía ahora mismo, sin reconstruir. He encontrado un grupo de apoyo en Facebook, un grupo cerrado de cáncer de mama. Pues estamos cerca de 7.000 y pico de mujeres de toda España. Ha sido un pequeño tesoro para mí, porque más que van a empatizar ahí conmigo en ningún sitio. Y bueno, pues me ha parecido muy práctico, porque la mayoría de las que están en él lo viven de una manera muy parecida como lo vivo yo, y que contamos lo práctico que te pueda venir bien. Por supuesto, yo me niego a recomendarle a nadie nada, siempre le digo, habla con tu oncóloga, apúntate todas las preguntas, que luego se nos olvidan la mitad de las cosas antes de entrar en consulta. Y no hagas nada sin la dirección de esa persona. ¿Por qué? Pues porque, mira, también he visto que algún remedio más natural puede interactuar a veces con la medicación del cáncer. Entonces, yo reconozco que también soy usuaria de productos más alternativos, o que también existen y son también muy buenos, pero siempre bajo la supervisión de una oncóloga, de tu oncóloga o oncólogo, según les parezca a ellos. En las redes, pues mira, aparecieron además dos personas que tengo muchísimas ganas de, no las conozco en persona. A través de Elisa, una amiga periodista, me puso en contacto con Paca Díaz. Había escrito un libro junto con Mabel Lozano, periodista también, son periodistas ambas, Mabel Lozano, mediática de televisión más conocida. Y bueno, esta amiga, es verdad que cuando le hablé de mi diagnóstico, lo primero que hizo fue prepararme una comida con dos amigas más. Para más inri, esas otras dos amigas más, una sanitaria y del hospital de día de un montón de años, y la otra, pues otra amiga con idéntico cáncer y mastectomizada igual que yo.
Mira, me vino de maravilla porque son tres mujeres de bandera que me pusieron las pilas desde el minuto cero de ese diagnóstico. Y por Elisa conocí luego a esta otra mujer que la intención es que vengan a Cáceres a presentar el libro. Han sacado un libro, Te invito a un mojito. Y va justo, bueno, ambas han vivido un cáncer de mama. Han sacado este libro, que me encanta el enfoque que le han dado, y bueno, pues te puedo decir que he perdido muchísima vista con la quimio. Estoy deseando que me vean los oftalmólogos porque veo todo borroso, pero ese libro me lo devoré, literal, me lo leí en un día. También me fue una ayudita más a plantarle cara a esto de otra manera, a ver, bueno, y no me tengo que ir tan lejos. Muchas mujeres de esta ciudad que nos acompañan en la vida cotidiana para mí han sido un ejemplo y un referente fantástico, ¿no? De cómo han vuelto después a retomar sus vidas, algunas de manera diferente. Y ahí es donde sí veo que voy a tener que hacer un trabajo importante, en ese reinventarme, en ese ver qué puedo hacer yo ahora de aquí en adelante con cómo tengo el cuerpo actualmente. Un punto de inflexión, ¿no? Sí. Un momento para pensar, que eso es muy importante. Hablabas de alicientes, en ese momento en el que, bueno, hay que tener energía, ¿no? Recibir motivación, ¿no? Y engancharte a algo. Un libro como ese, por ejemplo, no tan, tan terapéutico, el calor, el apoyo de una cena, una comida con amigos, pero es que hay un proyecto teatral que nace un poco, ¿no? Tiene sus raíces en toda esta historia que estamos contando, que pues fue una bomba de oxígeno para vosotros dos, y en el caso de Jordi, amante del teatro, pues imagínate, ¿no? Lo que supuso para él, ¿no? Cuando lo ponía en las redes sociales, fuimos tantas las personas que nos alegramos tantísimo porque dijimos, es que se merecen los dos, pero por ser el teatro y estar él tan vinculado a ello, tener esa oportunidad de volver a retomarlo de esa forma. Fue precioso, Jordi. Mi amigo Manuel se ha comprado un cuadro. Es una tela de 1,60 m por 1,20 m aproximadamente, pintada de blanco. No está bien situado. Míralo desde aquí, desde aquí. Te quedas con la apariencia. No ves la gravedad que contiene. ¿Pero qué gravedad contiene? No ves lo que se transluce de todo esto. Oye, que ya es un cacahuete, es una chanquitura. ¿No tendrás unos chochitos? Sí, sí. ¡Vete, vete con tus amigos! ¡Vete! ¡Hala del país! Que me lo descubriste tú, que tú me descubriste a San Juan de la Cruz. No me cites a San Juan de la Cruz, no me importa lo que diga San Juan de la Cruz. Paso de San Juan de la Cruz. ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿De qué no pasas tú? De que te hayas comprado ese cuadro, de que te hayas gastado 200.000 euros en esa mierda blanca. Ella dibuja su desprecio en el aire. Un gesto calculado, con viperina flacidez. Un mal movimiento de la mano que se cree imperceptible, pero que da por sobreentendido. ¡Fume! ¡Fume! Una pareja aberrante a mis ojos. ¡Una pareja de fósiles! ¿Una pareja de fósiles? ¡Ey! ¡Cago en la leche! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, dejadlo estar ya, no! Gracias. Sí, fue precioso. Y la culpable de todo eso es ella. Arte no habría culminado su estreno en junio de este año si ella no me hubiera empujado a terminarlo. Piensa que el proyecto empezó en otoño del 19. Hay un viaje mío en invierno del 20 a Barcelona. Allí me pilla el estado de alarma, tengo que estar hasta junio allí, que me pude escapar para venir para acá, que no me oiga nadie. Y viene el verano, en otoño lo volvemos a reprender con mucha humildad, buscando huecos, no pudiéndonos juntar según cómo, etcétera, etcétera. Después viene todo su proceso del riñón, que fue previo a bueno, y la propia pandemia, bueno, etcétera, todo muy accidentado, ¿no?
Y lo que sí que es cierto es que la base estaba ahí, de trabajo y tal. Y una vez terminado el periodo de quimio y el periodo de radio, que teóricamente es cuando ella ya dejaba de... Porque la quimio te afecta en un sentido y la radio, que parece que no es nada al lado de la quimio, te pega, es acumulativo. Es como le fue en definitiva cuando ella adelgazó tanto, cuando se sentía tan débil y tal. Pero llegó Semana Santa y fue ella la que me dijo: Jordi, acábalo, ponte en esto. Hemos tenido gente cercana que adoramos, pero mi cuidador ha sido ella. La psicóloga me lo dice: Jordi, ¿quién te cuida? Que lo he dicho antes, ¿no? Digo, a mí me cuida ella. Entendiendo también mis inputs. Por ejemplo, incluso hubo dos días que me vine a Cáceres. Dejé el campo, entre comillas, invitado por ella. Jordi, vete 2 días, yo estoy bien. Era un momento de subida, de subidón, me refiero. Y digo, vete, descansa, sal. Y, pues sí, me convenció, fui a Cáceres. No salí. Música y libros y hacer mis horarios, porque yo tenía el sueño absolutamente cambiado, tenía el estado de ánimo pues afectado, aunque intentaba disimularlo todo lo posible, buscar energías donde a lo mejor no estaban porque las necesitaba ella. Y bueno, lo del teatro pues al final fue cuajando, vimos que estábamos a punto como para hacerlo, empezamos a moverlo, hablamos con Maltravieso, la sala Maltravieso, Isidro Timón y Amelia, todo cuajó. He de reconocer, y no voy de mártir, que llegué hecho polvo, o sea, estaba yo hecho un cromo, por los nervios del estreno, por la resaca de todo el proceso, bueno, etcétera, etcétera. Pero tuvimos no la grata sorpresa, sino la grata realidad de que fluyó todo muy bien, hasta el punto de que incluso, como bien sabrás, o si no lo digo ahora, mi proyecto es trabajar, el proyecto por qué no, es trabajar con gente que no ha hecho nunca teatro, con lo cual aquí hay un riesgo elevado, pero que te pone muchas pruebas delante, pero el regalo final es increíble. Yo sí estoy feliz de haber tirado adelante este proyecto. Evidentemente, en mi parte personal, pues yo estoy por dentro que no me llega la camisa al cuerpo, pero estoy muy feliz por los dos actores, Manuel y Chema, que han disfrutado, han transmitido y han visto hecho realidad una cosa que ellos ni se lo pensaban. Por lo tanto, y además, como digo en las presentaciones de cada bolo, porque me gusta presentar el acto, realzo el esfuerzo que hace ella para estar ahí a mi lado, a nuestro lado, ayudándonos en la medida de que ya es posible. Vuelvo un poco atrás, todo esto puede confundir a la gente. Pues entonces María José ya está bien. Digo, no, hace un gran esfuerzo para estar los días de bolo. Y esto hay que decirlo con voz alta para que la gente no se confunda. Un acto de generosidad tremendo, ¿no? Por su parte. Para ti, sí. ¿Qué te voy a contar? Es o sea, una persona que ha llegado a tocar tan fondo, que sea capaz de decirte: Jordi, adelante. Y que encima te vaya cogiendo la mano y te diga: adelante, 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 piensa en ti, olvídate ahora un ratito de mí, piensa en ti. Collons, que decimos en catalán. Collons. Era un sueño por cumplir, un sueño muy grande suyo. Es que esto yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, o sea, los enfermos. Tenemos una amiga que está viviendo un proceso similar con su hermana y nos escribíamos, nos apoyábamos. ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu chica? ¿Cómo está? Y nos íbamos contando con sonrisa o no. Y un día, ¿qué palabra utilizó? ¿Cómo va la tirana? Y yo le dije: bueno, sí, una persona enferma hay un momento en que se vuelve un poco tirana, pero es una tiranía
que claro, eso no me gusta, ahora quiero lo otro, ahora no sé qué, ahora no me hables, ahora por qué no me hablas, ahora paseo, ahora no quiero pasear, ahora tú te vuelves loco, yo estaba para colgarme de un árbol, pero en plan mico. Vale, está bien, si la utilizamos con una sonrisa en la cara, la palabra tiranía, vale, aceptémosla, ¿no?, para jugar con ella. Pero sí, es cierto, o sea, una persona tan activa como es María José, o ha podido, o puede ser la hermana de esta amiga, pues hay una rebeldía en su vida, hay un... Aunque María José yo creo que no lo ha hecho mucho, aquello típico de por qué yo, por qué a mí, por qué etcétera, etcétera. No hemos jugado a eso. Pero interiormente algo de esto tiene que haber. Con lo cual, hace poco me preguntaba Jordi, ¿he cambiado de carácter? Y digo, claro. ¿Tú qué crees? Y gracias a Dios, porque no te quiero igual que hace 7 años. Esto ya es un concepto ya más general. Pero claro que has cambiado. Hombre, mal iría que no cambiaras por lo que has vivido. Y yo he cambiado. Por lo tanto, nuestra relación ha cambiado. Pero ahí estamos. Esto, con eso me quedo. Bueno, viviendo la vida, ¿no?, de una forma mucho más, pues, intensa, ¿no? Bueno, reconociéndola más. Valorándola, ¿no?, más. Reconociéndola más. Te cambian las prioridades, pero... Sí. Del tirón. Los dos hemos sido muy... extrovertidos, muy sociables, siempre en la cresta de la ola en muchas cosas, siempre promoviendo, siempre moviendo cosas, reuniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento que te has de retirar. Uh-huh. O reducir la marcha. Y oye, y sigues avanzando, no pasa nada. Uh-huh. Lo que pasa es que el entorno lo ha de entender. Claro. Esto a veces es la dificultad, pero sí, claro que cambia. Madre mía, que no ha cambiado. Que me lo digan si no ha cambiado. Esa es la paciencia que te digo que me estoy trabajando ahora. Justo el y de todas formas, a mí me gusta más la María José de ahora, ¿eh?, que la que dejaba atrás. Bueno, la que has dejado atrás ya la has despedido, ¿no?, con mucha paz. Con todo el amor del mundo, le da un besito y, uh-huh, y me quedo con la de ahora. Para terminar, antes de terminar este encuentro, ¿no?, que hemos tenido con vosotros y que yo os lo agradezco enormemente. Y nosotros a ti. Esa carta que te han escrito, María José, esas asociaciones que también han hecho una labor importantísima. Me gustaría que ya para cerrar la entrevista, pues te dirigieras a ellas y desde aquí, pues les dijeras también algo, ¿no?, a esas personas que te han apoyado, donde has estado, donde has ido tantas veces. Pues sí, hay dos asociaciones que me han apoyado desde el minuto cero. AOES, como te conté al principio, apareció Marta Gundín, psiconcóloga, desde el minuto cero, antes de que me hicieran la mastectomía, empecé terapias con ella, terapias que yo desechaba y luego vi lo súper necesarias que han sido, porque a lo mejor para la mastectomía no, pero para la quimio sí la necesité y muchísimo. Aparte que a medida que va avanzando el proceso, bueno, tienes que ir reconfigurando muchas cosas de tu vida, tienes que... Para ello apareció la Asociación contra el Cáncer, que me vinieron a visitar a los 2 días de hacerme la mastectomía. Lorena, la psicóloga, una chica fantástica, enseguida me llamaron, bueno, me llevaron un cojín de apoyo para el pecho que me habían quitado, un cojín que sigo utilizando y va a ser como mi osito de por vida. Yo ya no soy capaz de vivir sin ese cojín. Me informaron rápidamente de... Bueno, es que salí del hospital y a los 4 días estaba haciendo ya por videoconferencia un taller de prevención del linfedema, porque al extraerme toda la cadena linfática del brazo, pues hay que prevenir ahora el que aparezca esa enfermedad. Talleres de atención y memoria. Préstamos de gorritos y pelucas para personas que no tienen tantos medios, que es algo que sí me apetece poner de relieve, porque es una enfermedad que es cara.
hay que utilizar productos y cremas y prótesis y que no todo el mundo puede permitirse. Entonces también quiero poner el acento en ese tema, en ojo con que personas que no puedan acceder a ciertas cosas, tanto eso como personas que vivan solas, el que tengan apoyo social, de voluntariado, de acompañamiento a médicos. Yo ahora mismo estoy especialmente sensibilizada con eso, con el pensar en quienes lo viven solo. ¿Cómo pueden llevarlo? ¿Cómo pueden llevar sus vidas adelante viviendo un cáncer con tratamiento una persona sola? Me parece imposible. Pues yo deseo de corazón que esta entrevista, este encuentro, ¿no?, que hemos mantenido con vosotros, que he tenido muchísimos mensajes, haya podido calar en las personas que están pasando por todo esto, en sus familiares, en sus cuidadores, en toda la sociedad en general. Me alegro enormemente de teneros aquí y de haber pasado este rato con vosotros, de compartir, aunque ya lo hacíamos por las redes sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, de compartir este momento, estas emociones con ambos. Me alegro muchísimo, de verdad que sí, de que ahora estés mejor, de poderte tener aquí, de poderte ver. Y ojalá y esto siga siendo un paso para adelante, y después que vengan muchos más pasos para adelante, acompañados siempre, claro, pues de cosas bonitas como el teatro, y de cosas que verdaderamente os llenan y os dan mucha felicidad. Claro que sí. Bueno, ya aprovechando, hay otra noticia. El día 22 de octubre, en el Capitol, de aquí de Cáceres, ¿por qué no?, vuelve a presentar la obra de arte. Hay un detalle que me gusta realzar de todo el proyecto, ¿por qué no? Pretende ser inclusivo a nivel de espectadores de momento en todos los términos. Mi intención es que a nuestras obras pueda venir todo el mundo, todo el mundo. No sé si estáis al corriente, pero ya en escena tenemos una intérprete de lengua de signos, que es condición sine qua non. Yo, antes de concretar una fecha, le pregunto a ella si puede o no puede, porque si no puede, no se pilla. Tampoco me va a gustar hacer nada en ningún local en donde las barreras no estén derribadas, que todo el mundo pueda entrar. Y como novedad, porque también es algo que creo que nos queda, estamos intentando que las personas ciegas también puedan acceder a nuestros espectáculos. Quiero la inclusividad total, y que cada parte de proyecto nuestro, de por qué no, va ligada a una donación, que en este caso ha sido una asociación relacionada con la enfermedad, y en proyectos futuros siempre, sí o sí, haya recaudación o no haya recaudación, habrá una donación para asociaciones que se dediquen al tema que en aquel momento nos hierva y tal. Pero bueno, espero que podamos llenar al máximo posible el Teatro Capitol y que la gente disfrute de este trabajo de dos personas, entre ellas, bueno, yo también acompañándoles en escena, y que lo disfruten. Y es el mejor homenaje que le podemos hacer a María José, porque esta presentación de arte no, o sea, en este caso va absolutamente ligada, como has dicho tú, al proceso de cáncer. Sin el cáncer no habría tenido, yo creo, la fuerza que ha tenido esta vez, con lo cual es la musa de todo eso. Pues ahí estaremos, claro que sí. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Y enhorabuena por todo esto. Y vamos a llevarlo
como, vamos a enfocarlo como en tres partes, ¿vale? Primero abdomen, después tórax y las clavículas. Conforme inhalemos, vamos a ir notando cómo fluye nuestro cómo fluye el aire, ¿vale? Y al exhalarlo igual, ¿vale? Un poco el cambio de energía que va a experimentar nuestro cuerpo. Entonces, vamos a inhalar profundo. Lucía, hay que ver qué ambiente tan relajado, tan concentrado se respira cuando se entra en esta sala, ¿no? En la asociación. Sí, aquí lo que intentamos es eso, que está una horita tranquila, relajada y hace un poco de actividad. Uh-huh. Bueno, ¿qué ventajas tiene el yoga para las pacientes que están afrontando esta enfermedad? Bueno, pues yo creo que lo principal, un poco trabajar los estiramientos, porque suelen ser personas que pasan mucho tiempo sentadas y tal, pues trabajar esos estiramientos, que conecten con otras personas, que se relacionen en parte. O sea, es un momento para ellas de desconexión, ¿no? Y también de quitarse el estrés, ¿no? Que le puede, la carga emocional que le puede producir pues, todo lo que es el proceso, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión de yoga aquí? Una hora, justo 60 minutos, aunque de normal suele ser un poco menos porque lo que pasamos lista, hay días que vienen algunas nuevas que nos presentamos, hablamos un rato, pero de normal es 50, 60 minutos. Y los ejercicios son muy variados, ¿no? Me has contado estiramiento, respiración. Sí, aquí una clase de yoga la intentamos siempre adaptar a las usuarias. Por ejemplo, si tienen alguna limitación en el tren superior, pues intentamos focalizarnos más en el tren inferior. Y sobre todo son estiramientos y ejercicios de relajación y concentración. Es muy curioso porque veo que tenéis allí una pantalla donde virtualmente os siguen otras usuarias desde sus casas, ¿no? Que también pueden seguir haciendo los mismos ejercicios. Sí, claro. La idea es llegar al mayor número de personas posible. Y aquí, por ejemplo, tenemos muchas usuarias que no son de Cáceres, son de Madrid, de muchos sitios de España. Entonces, así pues abarcamos más personas. Pues muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con las usuarias y vamos a conocer a ver qué les parece y qué están sintiendo ellas de esta experiencia, de este taller de yoga en la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres. Gracias, Lucía. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues las han visto antes haciendo ejercicios de yoga, participando en este taller activamente y ahora las tenemos con nosotros. María, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por cedernos estos minutitos. Gracias a vosotros. Y Rosa, que está por aquí también. Buenas. Bueno, contadme por qué os gusta tanto este taller y qué ventajas le veis en vuestra propia vida, ¿no? Porque es algo que os gusta hacer mucho y que os anima además. Pues principalmente conectar con otras usuarias que están en las mismas condiciones que nosotras y desconectar un montón. Y la verdad es que para nuestro cuerpo nos viene genial el estiramiento y la verdad es que yo estoy súper contenta. ¿Llevas mucho tiempo haciendo el taller? Pues yo lo hice el año pasado y este año también llevamos dos semanas de taller y la verdad que está muy bien. ¿Y hay efecto arrastre, Rosa? Es decir, ¿en algún momento has conseguido traerte para acá alguna otra usuaria, amiga tuya que esté pasando por lo mismo y le has dicho, oye, anímate a irte al taller que te va a venir muy bien? No solo a este, sino a todos los que nos ha comentado Lorena. No, yo por mi experiencia personal no he contactado con nadie para decirle que estoy con las compañeras y amigas que tengo, no, afortunadamente no están pasando por lo mismo que yo, por lo cual saben que sí lo hago, pero a ver, al resto de usuarias nos conocemos aquí o en otros talleres, porque también he hecho uno de mindfulness antes del verano, y bueno, pues sirve en los dos ordenadas, sirve un poco para eso, para contactar, para desahogarse, para desconectar ese tiempo, aunque piensas en lo tuyo porque está un poco en el ambiente, pero bien. Y luego, con respecto a este taller, pues muy bien, porque aparte de conectar, hacemos ejercicio y nos viene bien para la movilidad y para la musculatura y para la. Y porque es adaptado. No es yoga en general para cualquier persona, para cualquier, sino para dolencias completas. La importancia de no solamente cuidarse del cuerpo, sino también en este tipo de calidad, la mente, ¿verdad? Las emociones, que son cosas que habéis coincidido las dos. Bueno, y ya para terminar, porque quiero dejar con vuestra clase. Una pregunta, pero más que una pregunta, quiero que me confirméis esto que yo quiero decir. Si se lucha, si se pone todo el empeño y toda la fuerza, ¿se puede? Claro que se puede. Aquí nos ves a nosotras y guerreras a tocar.
Se puede, pero vamos. Y desde aquí le digo a todo el mundo que vamos, para adelante siempre. Rosa. A ver, obviamente yo soy optimista, pero realista. Más realista. Se puede convivir con ello. Y espero que con toda la fuerza, con toda la historia, y con la ciencia, y con los avances de medicina y de las investigaciones, se pueda más de lo que se está pudiendo, de lo que se está pudiendo. Pues yo me quiero quedar con estas palabras vuestras, con este mensaje con el que ya cerramos el programa de esta semana en Sentir Cáceres Televisión. Se puede, pero tenemos que seguir apoyando la investigación, tenemos que seguir apoyando la sanidad pública, tenemos que seguir reforzando a todos los niveles la labor que hacen las asociaciones contra el cáncer de distintas dimensiones, la española, la regional, nuestra de Extremadura, todos los organismos que están pendientes del cuidado, del tratamiento de los pacientes y sus familiares y cuidadores. Hay que esforzarse y no dejar nunca de apoyarlos, porque hoy, este mes, celebramos, conmemoramos, mejor dicho, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero esta realidad no la podemos olvidar el resto de los meses en el calendario. Esto tiene siempre que acompañarnos aquí y aquí, para no dejar de apoyar, de concienciar y de acompañar. Siempre tenemos a alguien en la familia, en el trabajo, en los amigos que está pasando por esta realidad. Y todos y todas necesitamos ayuda y apoyo. Así que espero que el mensaje que hemos pretendido transmitir con estas dos maravillosas personas en este lugar, nuestro testimonio de María José Castro y, por supuesto que sí, pues el mensaje que nos ha quedado su psicóloga, todo esto haya servido precisamente para eso, para poner nuestro grano de arena y concienciar sobre esta realidad que afecta a muchas personas. Les espero en una nueva edición de La Noche de Sentir Cáceres. Hasta pronto.